Hello chicos, ¿cómo están? Disculpen aquí la gota de agua que me cayó porque estaba tomando agua por acá saludándolos. Ya un poco tarde, no desde temprano, creo que... ¿Qué hora es? Son la 1 y 14, pero los saludo desde ahorita. Estuve donde Yami llenando agua, ella me hizo almuerzo delicioso y pues arreglando unas cositas para lo de las fotos que ya tengo listo acá. Hoy es un día súper emocionante para mí porque nos vamos a ir a hacer las fotos y por fin ya los voy a poder anunciar. Obviamente para cuando ustedes vean esto ya yo lo habré anunciado, obvio, pero nada, estoy súper emocionada de por fin se llegó el día. Y miren, les quiero mostrar que aquí tengo ya nuestro outfit, que por cierto quiero hacerme las uñas y las voy a planchar. Miren, lo tengo aquí en el closet, que este es mi outfit, miren, tengo que plancharlo. Sí, señores, una camisa de vestir y mis pantalones y Peter también. Pantalones y una camisa de vestir. Vamos a estar matching, 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 aquí como pueden ver. Y de zapatos, creo, no sé si me voy a poner estos. Yo creo que me voy a poner los blancos completamente o no sé si con negro. Vamos a ver qué pasa. Ay, bueno, déjenme les muestro que temprano fui a la tienda al dólar y, bueno, compré unos cuadritos ahí, chicos, pero ya me tenía uno mejor y perfecto, así que aquí está el cuadrito que ella me estuvo prestando. Aquí está este cuadro que yo estuve haciendo que dice: una nueva aventura empieza en octubre del 2024. Tenemos la cesta, tenemos esto para las fotos, todo esto. Y todavía me falta las flores y eso lo voy a estar comprando ya cuando vayamos de camino porque vamos a pasar a un Publix. Así que nada, ahí están las cosas listas para hacer lo de la foto. Y bueno, para las uñas me voy a estar pegando estas de Kiss, que por cierto lo estoy comprando en Amazon y están mucho más económicas que comprarlo en la tienda. En las tiendas valen como $8, aquí en Amazon me costó 4 y algo. Entonces, para que tomen eso en cuenta, estas son las uñas que me voy a pegar. Si se preguntan, Peter está trabajando, se fue a Lisbon, se fue a la casa, así que se viene ya en un rato. Y bueno, yo me voy a pegar aquí las uñas, déjenme ver. Estoy buscando un corta uñas para cortarme estas uñas, porque de todos modos, pues ahora me crecen, entonces si me las corto no pasa nada. Así que me las voy a cortar, me las voy a pegar para dejarme pues ya las uñas listas. Son las 1 y 19, nuestras fotos van a ser a las 6 y 15, así que nos tenemos que ir de aquí una hora antes porque dice que queda 40 y algo de minutos a donde tenemos que ir. Y bueno, nos tenemos que parar en Publix, así que déjenme me pego las uñas. Estas son las que compré, les digo, me gustan, francesitas, soy súper básica. Así que bueno, vamos a pegarnos esta uña y ya pues me pongo a planchar la ropa y tenerlo pues listo. Ya, tenerlo listo y ya pues cuestión de bañarme, arreglarme, el pelo y bueno, todo eso. Así que estoy demasiado, demasiado emocionada. Listo, chicos, ya me hice las uñas, ahí está. Lo único es que el dedo gordo me parece que está un poquito como muy largo, pero me lo voy a dejar así, no me lo voy a estar jurungando ni nada porque no quiero perder tiempo en eso y esto es solamente para que se vea lindo para la foto y pues... eso es todo. Me aseguro llevarme el aceite para echarme las cutículas. No me quiero echar como ahorita porque no sé si se me vaya a despegar, pero sí me quiero echar como las cutículas para cuando las fotos, ¿saben? Para que no se vea nada feo ni nada por el estilo. Pero ya me las hice. Ouch. Me quité un cuerito que tengo aquí. Ok, listo. Ay, coño, bajé esta vaina. Pero bueno, nada. Así quedan frasecitas, regular, normal. Y bueno, omitan esto, que estas son cositas que tenemos que construir, que me emociona muchísimo para el cuarto del bebé. Y bueno, aquí yo no sé de qué me manché, pero ay, que no me les puedo mostrar bien. Así estoy, no tengo tanta barriguita todavía, pero sí tengo. Lo que pasa es si tú quieres disimular tu barriguita, los cauchos y todo eso, usa negro. Y utilizarlo bien alto y eso lo disimula. Porque si estoy así, ustedes que van a pensar que estoy en estado, pero obviamente pues de medio lado sí se me ve poquito, no mucho, la verdad, aseando. Y normalmente se me ve un poquito como más grande la pancita después de comer. Pero cuando amanezco no está tan, tan, tan grande. Pero sí, estoy aquí manchada, no sé por qué. Pero bueno, así andamos, chicos. Cómoda, cómoda, como les digo. Algo rapidito. Y necesito también comprarme brasier, chicos, porque cargo este y me molestan los brasieres como de varilla, pero es lo único que tengo. Pero nada, voy a entonces a planchar, voy a empezar a planchar.
el mío, porque miren lo arrugado que está esta cosa. Y vamos a empezar a plancharlo. Necesito algo como para guindar, como que así, y poder plancharlo, porque si no se me va a hacer difícil. Ah, si no, desde aquí abajo. Si me pongo a hacerlo desde aquí abajo, también tuve que ir a buscar agua donde llamé primero porque no teníamos. Y si quiero planchar aquí esta cosa, necesito obviamente agua limpia para que no vaya a manchar. Pero bueno, déjenme lleno esto. Ustedes no saben lo relajada que me siento ahorita de poder ya compartir esto con ustedes, porque obviamente ustedes han visto que obviamente ya no les muestro cosas cuando estoy limpiando, cuando estoy haciendo esto, cuando estoy haciendo lo otro, porque obviamente no quería mostrarles que estaba embarazada. Y obviamente siempre que si lo hacía, pues estaba en suéter. Y ahora pues puedo andar así y no pasa absolutamente nada. Porque obviamente pues ustedes ya lo saben. Así que, bueno, nada, déjenme hacer esto de todos modos rapidito porque no tengo de todos modos dónde guindarlo. Así que lo voy a tener que hacer desde el piso. Me voy a poner a hacer eso y ya después de ahí pues como les digo me baño. Y bueno, esperar a que llegue mi esposo y arreglarme y bueno, ya saben, todas esas cosas. Ya me eché un baño, mis chicos, y me voy a hacer este pelo. No me lavé el cabello porque me lo voy a hacer así como ustedes siempre me han visto, con el cabello partido, porque vamos a estar como bien, como casuales, ¿me entiendes? O sea, entonces, por parte eso y por otra parte porque, bueno, ya saben que tengo demasiados pelitos bebés. Y no me gusta, o sea, y es de que lo tengo así, parado, y no hay nada que me ayude a menos que yo me eche algo. Entonces, para eso, si me voy a estar echando eso, me hago el cabello. Entonces, nada, voy a hacerme el cabello, mis chicos, ahorita. Peter ya llegó, ya se está bañando. Y bueno, quiero hacerme el cabello y me puse esta bata porque ya luego no me lo voy a poder cambiar. Así que vamos a hacérnoslos. Nada del otro mundo. Pero cuando quiero que me salga así bien, 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 pues nada, me echo mousse. Me echo mousse, me echo un montón de cosas para que quede así chévere, ¿me entiendes? Y es por lo que les digo que esos baby hair me tienen loca. O sea, por una parte es chévere, me está creciendo el pelo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, pues no. Imagínense cuando ya me toque volver a mi medicamento ese. Y no solamente eso, cuando pase ya por esta cosa postparto, imagínense. No sé todavía si me lo quiero dejar liso o hacerme algunas ondas. O algo. Yo probablemente me la deje liso y me la haga como más, como un poco alta. O sea, no tan alta, pero no tan pegado aquí, ¿saben? En eso ando, chicos. Pero bueno, es que todavía es temprano, son las 3 y media. Nos tenemos que ir de aquí a las 5 porque probablemente es hora de tráfico. Déjenme me termina de hacer el cabello, chicos. Y para maquillarme y así. ¿Ven? Entonces yo me echo mousse. Porque el mousse ayuda mucho a sostenerlo. Algo que no me gusta y creo que ustedes saben es esto. ¿Se acuerdan que una vez agarré yo y me lo afeité? No sé si se acuerdan. Y entonces me quedaba bien cortico. Pero no me gusta porque eso es cuando yo me trato de hacer este tipo de peinado. Entonces eso es lo que pasa, que se me como sale. Y no me gusta. Ok, bueno, déjenme. Me termino de hacer aquí el cabello, chicos. Para apurarme porque a veces digo que tengo tiempo y después el tiempo se me va volando y no tengo nada de tiempo. Entonces obviamente me quiero poner pestañas, no me voy a hacer nada así. Ustedes saben que yo normalmente, yo hacía maquillaje, pero no sé, en mí yo no puedo salir como con maquillaje así, así. Entonces me voy a hacer algo bien natural, bien neutro, ya saben cómo soy. Pero bueno, déjenme terminar de hacerme este cabello para que me salga chévere. Bueno, ya me voy a maquillar, chicos. Ah, saben que necesito ir a buscarme mi hidratante. Ay, tengo que arreglarme bien esto porque a veces me sobran como unos pelitos aquí. Esto cuesta, chicos, para que quede perfecto. Y sin embargo, tengo unos baby hair aquí parados. Pero bueno, así la cosa. Ok, déjenme ver si tengo hidratante aquí. Voy a hacer las cejas, me las voy a parar. No así exagerado, pero sí me lo voy a parar. Pero déjenme ver si tengo aquí. Ay, no, este es el de las uñas.
Hidratante. Estoy tratando de bajarme esto para que no me toque tanto el pelo. Ponerme las pestañas. No, no tengo el hidratante. Déjenme buscarlo, chicos. Porque ahora me tengo que echar hidratante. Me debería echar protector solar porque obviamente es sumamente importante, pero cuando uno se toma fotos, pues no es lo mejor. Déjenme buscar mi protector, mi hidratante. Ya me eché hidratante. Le pregunté a Peter cómo me quedó el pelo. Dice que tengo unos pelos salidos, pero es que es difícil, chicos. Es que sí, yo me lo siento aquí, pero ahorita me pongo otra pinza negra, no sé. Pero esto es lo mejor que puedo hacer. Y bueno, así quiero el look porque, como les digo, es bien. Porque, como les digo, es casual y mis baby hair, pues obviamente no me ayuda mucho. Un poquito nada más, no me lo voy a hacer así todo loco tampoco. Pero, qué emoción, chicos. Ya estoy emocionada. Oh my God. Es que estoy emocionada, sobre todo también porque por fin se los puedo gritar aquí a ustedes. Oh my God. Y sí, yo recibía unos que otros comentarios, obviamente, que me decían: Carol, ¿cuándo nos vas a decir que estás embarazada? O me decían: Carol, tú estás embarazada. O comentarios así me decían. Y yo lo único que hacía era darle corazón, ¿me entiendes? Porque yo siempre les he dicho, a mí no es que me moleste que me pregunten o me digan, no me molesta, pero yo siento que es lo que yo siempre les digo, hay que tener conciencia porque hay personas que les cuesta quedar embarazados. Y obviamente este no fue mi caso y la verdad estamos muy contentos por eso, pero pues, pero sí hay casos, ¿me entienden? Entonces, a veces estar como preguntándole a la gente, no, ¿y cuándo esto? Y cuando el bebé, o llevas tanto tiempo casada y todavía no estás embarazada, o te preguntan cuándo nos vas a decir que estás embarazada, y quién sabe si a lo mejor y no hubiese estado, ¿sí me entienden? Pero eso es lo que a mí por lo general no me gusta cuando la gente pregunta por esa razón. Hoy me siento así como temblorina, no sé por qué. No sé el por qué. Pero sí, o sea. Ese no fue mi caso el día de hoy, obviamente. Pero, ay, ¿qué hora es? Ah, no, todavía no me toca la medicina. Pero sí, yo veía muchos comentarios. Oh my God, si supieran. Y entonces, cada vez que me salían con un comentario de eso, yo iba y me mostraba en el espejo y me ponía ropa así pegadita. Pero obviamente es lo que les digo: uno como persona no sabe cómo posar, cómo sacar los ángulos para que uno se vea de cierta manera. Y es algo que siempre hablo con mi cuñada, la esposa de mi hermano, que si tú quieres ver la realidad de cómo es una persona, velo en el Instagram de sus amigas o de otra persona, y ahí es cuando tú ves la realidad de cómo una persona en realidad se ve. Porque hay muchas personas que obviamente saben cómo, qué ropa utilizar para disimular la ropa, o para disimularse la barriguita, y así, ¿me entiendes? Uno siempre sabe. Y entonces cuando me salían con esos comentarios, yo iba y medio me mostraba ahí, pero obviamente nunca de medio lado ni nada. Y obviamente ustedes pueden ver, no es que tengo mucha barriguita ni nada por el estilo, pero sí, cuando termino de comer siempre se me hacía la barriga, ¿me entiendes? Porque obviamente cuando uno está embarazado, pues tu digestión cambia un poquito. Es más lento, entonces todo lo digieres un poquito más lento, entonces por eso la barriga. Ok, ahí está. Listo. Y yo tengo hambrita ahorita, chicos. No sé qué me voy a ir a comer para calmar la hambrita. Ok, ahí está. Ahora sí, me voy a echar este, que es mi primer favorito. Necesito un espejo más grande, es que estoy utilizando el otro, este, porque este me lo enviaron, pero es bien chiquitico. Y el otro está como bien sucio, entonces es difícil. Oh my God, ojalá esto, miren cómo ya se me viene el pelito aquí, ¿ven? Eso es un baby hair. Y bueno, también obviamente me he retrasado a veces bastante con video y eso es porque estoy cansada, chicos. Estoy cansada. Hoy estoy cumpliendo mis 13 semanas completico y ya pues paso a mi segundo trimestre. Qué increíble, qué rápido se me pasó, de verdad. Súper. Súper, súper rapidísimo. Una cosa increíble. Y déjenme decirles también que ya pues la respiración se me va un poquito. O sea, me cuesta un poquito.
Y eso que ni siquiera tengo la barrigota, imagínense. Y también que ya tengo, ¿cómo le dicen? Memoria de embarazada. Que si se preguntan cuál es la memoria embarazada, que como que estás ida, se te olvida lo que estabas hablando, etcétera, etcétera. Así ando yo, chicas. Lo que pasa, ustedes no lo notan porque obviamente yo edito mis videos. Entonces, como yo edito mis videos, ustedes no se dan cuenta. Ya, déjenme ver si veo un espejo un poquito más grande. Porque no me veo. Ah, bueno, aquí está este un poquito mejor. Tengo memoria embarazada, por eso ahorita me cuesta como un poquito como hacerles video, en pensar de qué hablar. Normalmente yo soy una persona que hablo y yo hablo. Yo creo que ustedes saben, pero ahorita es como que la cabecita no me da. Felices de que vamos a ser papás. No sé cuándo vean este video, no sé si... Ah, bueno, ¿saben qué? Probablemente lo que pasa es que esta foto obviamente es para nosotros tenerlo de recuerdo y obviamente para también anunciarlo en mi Instagram. Entonces probablemente ustedes vean las fotos primero antes que vean este video. Obviamente, miren, ven, esto es lo que pasa con todos mis baby hairs. Que se me sanen, señores. ¿Qué es lo que les decía? Ya ni me acuerdo, ¿eh? Ah, van a ver las fotos primero antes que vean este, porque obviamente cuando vean este video, yo, el video del anuncio que les habré puesto aquí en YouTube es de cómo me enteré que estaba embarazada, cómo sorprendí a Peter y cómo le dije, pues, a mi suegro y así. Entonces, es el video que, pues, ustedes probablemente, pues, van a ver. Yo tengo que arreglarme esto, chicos. Ok, ahí está. No me voy a tampoco a maquillar así exageradamente demasiado. Aunque uno normalmente cuando se toma fotos, uno se tiene que exagerar un poquito el maquillaje. Pero no me gusta tampoco a veces exagerarme como too much, porque pues ahorita no se usa así tanto. Pero sí, entonces ya cuando ustedes vean esto, obviamente si me siguen en Instagram, si no me siguen, se los dejo aquí para que vayan y me sigan. Pero sí, ustedes ya probablemente ya habrán visto las fotos. Si no, pues obviamente se los voy a dejar aquí al final. Y como les digo, bueno, probablemente vean este primero, pero me gustaría como hacerle un video, no sé, a lo mejor de preguntas y respuestas o comentándole cómo me ha ido con el embarazo y todo eso. Me gustaría hacérselo porque obviamente a lo mejor muchas personas se estarán preguntando. Entonces, también pues se los quiero hacer. Ahora me siento como que súper liberada de que ahora les puedo contar, les puedo hablar, les puedo decir como que, oh my god, chicos, estoy cansada, o se me va el aire, o esto, tengo demasiada hambre, o mis antojos, o bueno, ya puedo compartir todo con ustedes. Pero bueno, ¿a qué hora es ahorita? Son, oh my god, tengo que apurarme, chicos, porque son las 4 y 14, así que déjenme, me apuro, chicos, porque el problema es que cuando me siento aquí a hablar y todo eso, pues obviamente pues no me concentro. Así que déjenme, me termino aquí rapidito y ya les muestro nuestro feed. Ya les muestro pues cómo quedo, cómo se ve Peter y así. Ya vamos en camino, miren qué bonito pirito. Esa es la camisa que se le había perdido de Amazon, ¿verdad, baby? I like it. Y yo pues ando, como les digo, ya les mostré que se me está arrugando esto todo, pero bueno, andamos así. En los pantalones no me cierran, así que me tuve que poner una liga. Y nada, nos vamos a parar en Publix y bueno. Are you excited, baby? For the pictures? You're gonna come on good. Nosotros andamos vestidos así súper normales, que ese era como el look que yo quería. No quería así como que vestido otra vez, se pareciera al look de cuando hicimos las fotos de compromiso, ni nada por el estilo, algo diferente. Entonces, así ando, el cabello me quedó bien, ahí está el make-up. Me acabo de terminar de poner las pestañas porque me puse estos, pero los más largos, porque me parecían que los otros eran muy chiquitos y se me veían horribles y me los tuve que quitar. Y después me quedaron un poquito de las de 10 y ahora pues se ve un poquito mejor. Se ve mejor, ¿no? Un poquito mejor. Así que aquí va Mom and Dad. Mom and Dad. Miren, ya agarré las flores súper rapidísimo. Agarré estas dos, a ver si utilizo las dos, las mezclo o cómo las pongo. Y no nos acordábamos si había que pagar y sí, son $5. Así que bueno, estamos pagando. Y nos dieron aquí esto. Estamos en el mismo lugar donde nos tomamos la foto de compromiso. Pero
Ella no ha llegado, así que vamos a esperar aquí en el parking lot por ella. Thank you. Are there restrooms anywhere? Okay, the nearest restrooms is on the there's the Dixie parking lot. If you want Flushing restrooms, that's going to be the campground, okay? Okay, so Dixie's the closest? Dixie's the closest, but they're long drop toilets, meaning you won't get splashed at because it's a long drop. Oh, I see. Okay. Okay. All right, thank you. Dixie is straight ahead, about 2.1 miles on your left. There'll be an actual parking lot. And the campground's 3.1 miles straight ahead, no right or left. Okay, okay, perfect. Straight ahead. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much. Ahead. You too. Okay, vamos a esperar por ella. Y si ven estas ligas aquí, le tengo que decir que se asegure que no se me vea. La liga ahí es para mantenérmelo así, ¿saben? Y no se me vaya a bajar. Miren, el lugar es súper lindo. Es como si estuviésemos overlanding, ¿verdad, baby? Yeah, literally. Es un state park. Entonces tú puedes venir a acampar acá y todo eso. Qué bonito. Y vinimos a esta hora, son las 6, porque queremos el sunset. Lo malo es que yo no tengo protector solar porque no me puedo poner para las fotos. Y bueno, ya saben que en el embarazo uno tiene la piel súper delicada, entonces imagínense. Pero miren, es súper lindo. Solo que a diferencia de otros lugares, baby, aquí hace demasiado calor. Peter se fue al baño y miren qué lindo. Vamos a ver dónde nos podemos tomar la foto. A lo mejor y ahí nos podemos tomar para que sea como algo diferente, no sé. Pero está lindo el lake. Ya salimos, chicos. Fue un éxito, ¿verdad, baby? A nosotros nos encanta ella. Ella hace un muy, muy buen trabajo. Y es lo que les dije a ella. Porque las fotos en mi boda, no les voy a decir que no me encantó. Pero... pero ella hace mejor trabajo. Pero yo no sabía que ella hacía videos porque apenas lo empezó, dijo. Pero nada, ya terminamos. Yeah, ¿dónde vamos? We know they're gonna look good. Vamos a comer, chicos. Vamos a ver porque hay hambre y este bebecito tiene hambre. No este bebesote, este bebecito que está aquí tiene hambre. Así que bueno, vamos a ver qué vamos a comer. Y vamos a comer en otra taquería, chicos. Un restaurante y resulta que cierra a las 8, a la hora de la cena. Así que bueno, vamos a comer en Don Ramón. Y bueno, llevamos mucho tiempo sin comer aquí, así que nosotros súper felices. Bueno, ya saben ustedes, it's been too long. Este es nuestro favorito, siempre terminamos aquí. Babe, we cheated on Don Ramón twice. Sí, yeah. Miren, este es mi gordita, un taquito, salsa, burrito. Peter un burrito, refresco. Así que se están comiendo, como se dice, baby. Buen provecho. Buen provecho, amigos. Ya llegamos a casita, mis chicos. Y bueno, vamos a echar un baño. Ya me solté aquí las pincitas que tenía acá. Y me quité las pestañas también, por eso me veo rara. Y mi maquillaje me encanta. Esta base que yo utilizo siempre me encanta. O sea, me fascina. Es la de Hard Candy porque dura mucho, mucho, mucho tiempo. Y estábamos sudando y eso. Y me encanta. Siempre se mantiene ahí. Love it. Y es bien mate, entonces tampoco es que te ves toda brillante, toda fea ahí. Para nada, para nada. Pero nada, me voy a meter a bañar y me voy a comer unas fresas con leche condensada. Que pues se me antojó, me provocó. Así que es nada, déjenme, me he hecho un rico baño. Y bueno, ya a descansar. Con esta melena así de aparetada, pues obviamente pues sí me tengo que bañar, sí porque sí. Tenemos todo apagado, chicos, pero les quería mostrar donde puse las flores en mi jarroncito este. Ahí está, y bueno, lo puse así. Pero nada, ya nos vamos a despedir, o ya me voy a despedir. Porque bueno, ya es tarde, chicos, así que nada, me voy a despedir. Como pueden ver, me eché un rico baño. También aproveché y me sequé el cabello para poder ya acostarme. Y nada, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto. La verdad, se los agradecemos muchísimo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas esas personas que están aquí comentando, felicitándonos. La verdad, se los agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, no puedo esperar a ver las fotos. Por supuesto, cuando ustedes vean este video ya las habré visto. Y por supuesto, se los voy a poner aquí, como siempre, al final del video. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. No saben lo feliz que estamos de que vamos a ser papás. Y bueno, nada, obviamente nos van a acompañar en todo el proceso. Y pues estoy feliz de ya que lo puedo decir, lo puedo hablar, lo puedo gritar. No saben lo feliz que me hace. Así que nada, como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video, porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote y donde quiera que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.